Nora naiz, 17 urte ditut, eta lehenengo batxilergoan nago ikasten artistiko usanizagan. Pues yo soy Mariana, tengo 24 años y estoy haciendo primero de diseño gráfico también en el Usandizaga. Ba, guk Usandizagan ikasten dugu eta ni naiz batxilergo lehenengoko artistikoko ikaslea eta egun batean etorri ziren tabakaleratik, ba, bineska esplikatzera pixkat ze proiektu egiten duten tabakaleran eta beraien eginkizunan eta aurkeztu ziguten proiektu bat pixkat bideoari buruz hitz egiten eta ba, tailer honetara etorri ginen. Eta tailer honetan ba, bideoa, bideo performantza eta pixkat zer den ikasi dugu eta gero praktikan ere ba, pixkat nola hasi. Bueno, pues todo empezó el día que vinieron de Tabacalera a hablarnos a Usandizaga y la verdad que todo lo que me dijeron, con lo que más me quedé fue con el vídeo que pusieron, porque, no sé, fue un vídeo que me llamó mucho la atención sobre, no sé, era diferente y la verdad es que vine por eso, por ese vídeo y por curiosidad, ¿no? No sabía lo que era el videoarte ni de video performance, había oído un poco, pero no sabía muy bien. Y bueno, yo también vine un mes no pude venir, así que empecé el segundo mes, pero bueno, enseguida, como fue todo muy interactivo y así hablando sobre todo muy participativo, pues enseguida yo creo que pillé la cosa y no sé, me ha gustado mucho que podamos hablar todos, que podamos hacer debates y sobre todo que podamos participar en o poner en práctica las cosas que hemos visto. Nik taller honetatik, nik uste dut orain bideoa beste perspektiba batekin ikusten ditu dara, nik uste dut orain erakusketa batetara joaten aiztenean, pues ja, ulertu ahal izango detela hobeto zer den bideo performantza eta bideoartea. Eta ere asko gustatu zitzaidan, ikusi genuen bideo bat, horra, sukaldean emakume bat, abezedarioa esaten zijoana, eta ba, hortik ere ikusi nun, bihaiatu nun pixka bat interneten antzeko bideo batzuk eta arkitu nahi ditun horrela beste performance batzuk. A mí me llamó especialmente la atención lo que se dijo en el taller sobre los planos fijos y lentos, que es verdad que estamos acostumbrados siempre a que nos pasen una escena tras otra y todo acción, todo violencia, todo luces, colores, tal. Y pues igual un poco a ver como la poesía o la magia de los planos así lentos, ¿no? Que aunque no sacan cosas, todo lo que pueden decir. Yo sí que igual estaré más al tanto igual de lo que se cuece, ¿no? En Tabacalera y, joder, si puedo venir a ver algo así, pues ya me gustaría, ¿no? Seguir viendo cosas y así. Eta tallerrak urren urtean jarraituko balu ere, ba, edo beste antzeko proiekturen bat egongo balitz, beste zerbaiti buruz, ba, ere animatuko nintzateke etortzera.